Bueno, buenas tardes a todos y todas. Esta tarde concluimos con la sexta edición de la Jornada de Historia del municipio de Espera y concretamente hoy bueno, pues están dedicadas a la Hermandad de Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y el mártir San Sebastián. En este caso, bueno, este día, desde la Delegación de Cultura y por parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento, hemos considerado que es un día en el que, además del reconocimiento que durante esta jornada, estos seis años, se ha estado haciendo al patrimonio de nuestra localidad, al patrimonio de Espera, también hay ocasiones en las que hay que valorar, vamos a llamarlo el patrimonio humano, que está detrás de la realización y organización de este tipo de actos, de este tipo de actividades, que sirven para difundir y para dar a conocer en nuestro municipio a aquellos que no nos dedicamos al estudio de la historia de nuestro pueblo, pues poner en valor, digamos, estos recursos humanos, este patrimonio humano con el que contamos. En nuestra localidad tenemos la suerte de contar con personas, una persona como Manuel Garrucho, un historiador que lleva muchísimos años pues indagando por la historia de nuestro municipio y dándonos la oportunidad de conocer nuestro pasado y de dónde venimos, que yo creo que en este caso pues es importante siempre conocer de dónde venimos pues para seguir avanzando como pueblo y como espereños y espereñas. Así que en el día de hoy, Manolo, esta intervención no era ni para despedir la jornada ni nada por el estilo, era un poco pues bueno, pues para a propuesta de la Delegación de Cultura, en este caso la directora del museo, que también ha trabajado mucho contigo para la preparación de jornada, pero es cierto que siempre vienen de la mano de Manuel Garrucho, que es el que se encarga de ponerse en contacto con historiadores, con profesores y de dedicarnos los viernes de los meses de octubre y noviembre al conocimiento de nuestro pueblo. Por lo tanto, estas palabras estaban dedicadas a ti y desde el Ayuntamiento hemos querido hacerte un pequeño reconocimiento, un detalle muy humilde que esperamos que te guste, que está por aquí. Hizo una fotografía. Y a Pepa, que también colabora. Sí. Una fotografía, bueno, representativa de nuestro municipio, para que puedas colocarla en algún lugar interesante de tu casa, de tu despacho o donde quieras, y que sirvan como reconocimiento por esta sexta edición de la Jornada de Historia y sobre todo por lo que aportas a la cultura y al conocimiento del patrimonio de nuestro pueblo. Así que yo creo que esto es muy merecido. A ver, vente por aquí, Manolo, que quiere Charlie. Cuidado, que vaya a caer. Sí. Hasta aquí. Nada, pues espero que disfrutéis de la conferencia de hoy, que disfrutéis de Manolo, que seguro que tiene mucho que darnos a conocer. Y nada. Espero contar el año que viene con Manolo nuevamente para celebrar la séptima edición de la Jornada de Historia de nuestro pueblo. Así que gracias. Bueno, vamos a ver si, como saben ustedes que tenemos problemas de acústica, a ver si es posible que hoy se escuche un poquito mejor que otros días. ¿Se escucha bien? Pero también yo tengo menos voz todavía que Santiago Valiente, fue el segundo conferenciante. Las personas que tenemos poca voz tenemos problemas en estos casos, ¿no? Bien, para empezar, antes de nada, gracias a Tamar y a Mari Carmen por el reconocimiento, no va solamente a mí, sino a mí y a Pepa también, que colabora conmigo desde el primer año, de 2014, que fue cuando comenzamos la jornada, aunque en aquel año solamente se hizo para el castillo y para la iglesia por conmemorar los aniversarios de uno y de la otra. Quería agradecer también, darle un recuerdo, un abrazo desde aquí a Fernando Garrido, que desde el principio no hemos dicho nada de él, pero como están viendo ustedes solamente, está Charlie, al que también le agradecemos su trabajo, para poder recoger las imágenes. Fernando, el pobre, con todo el dolor de su corazón, no puede estar, por las circunstancias que pasa. Pero me acordé de él y pensaba que se merecía que se le hiciera, por lo menos que nos acordáramos. Bien, la conferencia de hoy, que en principio no se iba a dar, porque yo solamente iba a hablar del Puente de la Angostura, que era algo que en Espera la mayoría de la gente sabe que está allí desde que nació, pero nada más.
Y sin embargo hay muchísima documentación, incluso como vieron ustedes el primer día hay plano. Pero Coqué, el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, me dijo que como este año se cumplía, que ya se cumplió, el 390 aniversario o año de la hechura, de la realización por parte de Pedro Nieto del Cristo del Nazareno, podíamos hacer algún acto, alguna conferencia relacionada con eso. Claro, una escritura de un Cristo solamente no da para una conferencia de 45 minutos, por lo que yo pensé que hay muchísima documentación en dos libros, que se conservan solamente, dos libros de Cabildo, como vamos a ver a Cabildo y Cuenta, ha habido mucha documentación para hablar de la propia hermandad, no solamente del Nazareno. Bien, y para comenzar, debemos decir que esta hermandad conserva dos libros de Cabildo y de Cuenta. El primero se inicia en 1704 y finaliza en el 42 de ese siglo, 1742. Se encuentra actualmente en el Archivo Diocesano de Jerez. El otro que existe lo conserva la propia hermandad y abarca desde 1798 hasta la actualidad, prácticamente hasta el siglo XX. Lo que pasa es que está incompleto porque hay muchos años que por distintas circunstancias no se reunieron, no tuvieron cabildo, no tuvieron que presentar cuenta o lo que fuera. Entonces necesita documentación de esos años. Hay también documentación indirecta, alguna pequeña del Archivo Municipal de Espera, del Archivo Histórico Provincial de Cádiz y los protocolos notariales y del Archivo del Arzobispado de Sevilla. Bien, para comenzar, yo creo que primero tenemos que centrarnos en el año 1633, que es cuando se realiza la imagen del Nazareno. Es precisamente el mismo año en que se funda la hermandad también. La hermandad tiene una regla que parte de ese mismo año también, el 33. La regla, normalmente, todas las reglas de todas las hermandades tienen 24 capítulos. El primero de esta hermandad habla de la fundación. Y tenemos aquí los nombres de las personas fundamentales para que la hermandad del Nazareno exista, que fueron Juan de Morales Salazar, que fue cura en Espera desde 1631 hasta 1650, que es un hombre que cualquier día se le debería hacer un homenaje también. Yo no sé si ustedes saben, él fue el fundador de la hermandad del Nazareno. Él fue uno de los que impulsó la construcción de la ermita de San Sebastián. Él fue el que empujó a Pablo Lecot a que realizara la terminación del retablo mayor de la iglesia, de nuestra iglesia, Santa María. Y estuvo involucrado en todas las cosas que tuvieron relación con la iglesia en aquellos años, mientras estuvo aquí, del 31 al no solamente al 50, sino posteriormente también. Otro de ellos fue Sebastián Miguel Lozano. José Romero, Pedro Criado, que fue la persona que se desplazó a Sevilla para concertar con Pedro Nieto la realización del Nazareno. Otra persona fue Alonso Miguel Mozo, yo creo que era Mozo, no Mozo, como aparece en los documentos, y otro era Martín Triguero. Este es el documento que se conserva en el archivo del Obispado de Jerez, con el capítulo primero de la fundación de la institución de esta cofradía. Y ahí las personas que aparecen. Juan de Morales Salazar, que era presbítero, cura de la iglesia de esta villa. Sebastián Miguel Lozano, José Romero, Pedro Criado, Alonso Miguel Lozano y Mozo. Y detrás está Triguero, que no aparece aquí, porque está en la otra página. Bien, dentro del mismo capítulo se dice una especie de preámbulo que un inicio, una introducción, que varios vecinos les habían pedido a estos señores que aparecieron antes fundar una cofradía de Nazareno dedicada a San Sebastián, ya que la villa solo tiene dos cofradías de Semana Santa en aquel momento, estamos hablando de 1633, la Soledad y la Veracruz. La Soledad posiblemente fundada en el castillo y la Veracruz fundada en su ermita de la Veracruz. Hay en documentación que dice que en 1500 la ermita estaba hecha y posiblemente la hermandad también. En aquel momento Espera tenía unos 500 vecinos, es decir, 500 vecinos multiplicamos por 4 nos da unos 2.000 habitantes. Se dice también en ese preámbulo que acaban de labrar una ermita a la entrada del pueblo, que es la ermita de San Sebastián, en el camino de Jerez,
y se pide que se traslade la imagen y sus bienes a la iglesia mayor. Está hablando de la imagen de San Sebastián, quiere decir que en ese momento ya la imagen de San Sebastián existía, seguramente es anterior incluso a la del Nazareno, quedando allí para siempre la imagen y hechura de Jesús Nazareno y Nuestra Señora, aquí en la iglesia se refiere, y Nuestra Señora, insignia, bienes y demás cosas que le pertenezcan. En la imagen de la ermita de San Sebastián, más adelante veremos algunos datos de ella, las dimensiones que tiene, incluso cómo después Vicente Bengoechea viene, una vez que se había destruido a partir del terremoto de Lisboa, estuvo aquí para obras en la iglesia, y también le propusieron que hiciera el proyecto para la ermita de San Sebastián, para la reconstrucción. Esa era la puerta de la entrada de la ermita, actualmente la entrada del cementerio. Y la imagen de San Sebastián antes de la restauración actual. En el mismo capítulo primero se habla de que saldría en procesión esta hermandad el Viernes Santo a las 5 de la mañana desde la iglesia, lo que quiere decir que los hermanos tienen que estar antes de las 5 de la mañana en la iglesia, porque la iglesia era más capaz y acomodada para oír el sermón, ordenar la procesión, hacer los cabildos y otras cosas que la ermita no lo admitía porque era más pequeña. Por otro lado, las imágenes de Jesús y la Virgen han de estar con más culto en la iglesia mayor que en la ermita de San Sebastián. Y por último, suplicaban al provisor y gobernador que diera por fundada la cofradía y aprobara la regla y diera licencia para pedir limosna. Esto es importante. No se podía fundar una hermandad y los hermanos salían a la calle a pedir limosna sin autorización del obispado, en este caso del arzobispado de Sevilla, porque nosotros dependíamos hasta el año 80, que ya dependemos de Jerez, entonces dependíamos de Sevilla. Necesitaban, por lo tanto, la licencia del arzobispo. El capítulo segundo habla del título de la cofradía, que era este: insigne y santa cofradía de nuestro Salvador Jesús Nazareno, Cruz de Jerusalén y Virgen de los Remedios, concebida sin mancha de pecado original y glorioso e ínclito mártir San Sebastián, a quien, lo pongo entre paréntesis porque no es título, pero sí aparece en el documento, a quien queremos tener por patrono y abogado nuestro. Ven ustedes que la Virgen no se llamaba entonces y posteriormente cambia incluso de nombre, pero tampoco era la actual. En el tercero nos habla de la finalidad de la hermandad. Decía que la devoción se fundaba para que la devoción se fervorice y aumente el culto divino, que ninguna de las reglas obliga a los hermanos a pecado alguno. Se fundaba también para servir a su majestad. A su majestad se refiere a Jesús Nazareno y al glorioso San Sebastián, imitándole en llevar su santa cruz. Y por último, alcanzar la feliz victoria entrando en la santa y celestial Jerusalén, o sea, en el cielo. En el cuarto se habla de acabar la ermita que se había comenzado años antes, pero que no estaba concluida. Acabar la ermita de San Sebastián, a la que se ha de trasladar el santo cuando se termine, mientras se pondrá la imagen en el altar que ha de hacerse para nuestro Señor Redentor, Jesús Nazareno, en la capilla del Rosario. Este altar estará aderezado con la mayor decencia y limpieza posible. Y vamos a ver, esto que están viendo ustedes lo habéis visto ya en otra conferencia relacionada con la iglesia, es un plano de Cristóbal Ortiz del primer tercio de 1600, y debajo, o sea, perdón, encima, el último, a ver si lo puedo señalar, aquí debajo está la firma de Cristóbal Ortiz, y aquí encima está la firma de Miguel Romero Hermoso, que era el cura más antiguo de la iglesia en aquel momento. Ven ustedes la cruz griega, que era el templo, en 1633, no existían ni esta capilla, donde actualmente está San Antonio, ni esta capilla, donde está la Soledad y la Inspiración. Sí existía la sacristía y no existía el sagrario actual, que se comenzaron todas las tres capillas, se comenzaron un poquito antes de 1700, menos las del sagrario, que se empezó exactamente en 1700. Bien, pues pongo eso porque esta es la capilla del sagrario antiguo. Tiene un altar donde estaba el sagrario y aquí es donde se iba a colocar el retablo de Jesús Nazareno. Esta especie de escaleritas que están viendo ustedes a los lados son barandillas que dividían la iglesia.
En el capítulo quinto se habla de la entrada en los cabildos, cuando tenían reuniones la Junta de Hermandad. Ordenan que Juan de Morales Salazar, que era el cura, como habíamos visto, como fundador, debe entrar en todos los cabildos y debe tener el primer voto detrás del de Miguel Romero Hermoso, que era el cura que habíamos visto antes en la escritura, que además era el cura más antiguo también de la iglesia. Extiende a todos los demás curas, porque entonces no había solamente dos, había más, el ser comprendido como hermano. O sea, eran admitidos, simplemente por ser cura, eran admitidos como hermanos dentro de la hermandad. En el capítulo sexto se habla de la composición de la Junta de Gobierno. Los oficiales eran 10, dos hermanos mayores, dos alcaides, dos diputados, dos regidores, un escribano y un mayordomo. De ellos el que escapaba mejor siempre era el escribano, era el que cobraba. Pueden hacer cabildo cuando lo acuerden y los demás hermanos deben acatar lo que decidan en ese cabildo. Volvemos ahora atrás y lo comparamos con la hermandad de la Veracruz. Esta es una diapositiva que nos trajo el año pasado Silvia Pérez cuando habló de la hermandad de la Veracruz. Y ven ustedes que esta hermandad tenía dos hermanos mayores, dos mayordomos, seis diputados, un escribano y un muñidor, que ya lo ponía entre paréntesis porque había algunos documentos donde sí aparecía ya. El muñidor es la persona que sale por las calles tocando la campanita para llamar a los demás hermanos. Y como ven ustedes, la de Jesús tenía dos hermanos mayores, dos alcaides, dos diputados, no sé, dos regidores, un escribano y un mayordomo. En el capítulo 7, no sé ahora mismo si sigue funcionando de la misma manera o no, las reglas son distintas. El capítulo 7 era de la orden de la votación. Primero votaban los curas, después votaban los hermanos mayores, después votaban los alcaides, después los diputados y por último los regidores. Estamos hablando de la Junta de Gobierno, o sea, los hermanos corrientes y molientes no tenían voto. El capítulo 8 dice que los días de cabildo todos los hermanos debían confesar y comulgar. Era la diapositiva anterior. El capítulo 9 de la regla habla de cómo se realizaban los cabildos. Tenían que hacer dos al año. Uno en año nuevo, por la tarde, a campaña tañida, o sea, tocando la campana, en la iglesia mayor y se nombran nuevos oficiales. El mayordomo puede repetir en caso de que lo hubiera hecho bien. Si los demás hermanos tenían queja de él, no iban a votarlo. Se determinará cómo y cuándo se hace la procesión de San Sebastián, que era, saben ustedes, el día de San Sebastián, el día 20 de enero. Se pondrán luces en las torres, cohetes, ministriles y danza. Se tiraban cohetes. Esto de las luces en las torres, tienen ustedes que tener presente que la iglesia no tenía en aquel momento la torre que tiene actualmente, que se empieza a construir a partir de 1760 y tanto, después del terremoto de Lisboa. Antes lo que había para mantener las campanas eran una especie de viga grande de madera y ahí se colocaban las campanas. Ponían luz en esas torres, lanzaban cohetes, cantaban los ministriles, los músicos y había danzas también. El segundo cabildo se realizaba en Cuaresma. El domingo de los cinco panes, que para los que tengan mucha relación con las hermandades, es el cuarto domingo antes de Semana Santa. Y se determina también la procesión. Se nombran dos o cuatro diputados para el acto de la procesión. Tienen que limpiar, allanar y aderezar las calles, se convidaba a los predicadores, etc. De eso se encargaban esos dos hermanos o los cuatro, los que decidieran en cada año. Tengan ustedes también en cuenta que las calles entonces no estaban como están hoy, ni de limpia, ni de nada. Había muchísimos animales en medio del pueblo, entre ganado, cabra, mulos, caballos, y entonces las calles no estaban limpias. El capítulo 10 habla de la fiesta. Hacían dos fiestas, una San Sebastián con primera y segunda víspera, o sea, los días anteriores, uno y dos días anteriores, que se celebraban en la ermita, la primera víspera, y luego se hacía procesión hasta la iglesia. Había sermón y fiesta con ministriles también, con músicos y con danza. Posteriormente, como era la fiesta de San Sebastián, volvían otra vez a la ermita y hacían otra fiesta desde un nazareno el día 1 de enero. Los días 2 y 21 de enero hacían una misa cantada por los hermanos difuntos. Todavía no sé si la de San Sebastián, la de Jesús sí se hace el día 1. El día 2. Bien, esto desde 1633 estaba recogido en la regla.
El capítulo 11 habla de la procesión, del mismo hecho de la procesión del Viernes Santo. Todos los cofrades deben estar en la iglesia de madrugada, con túnica de lienzo basto, áspero, quiere decir, no grande, grande era con V, morado, con sus cruces para oír el sermón. Luego de esto sale la procesión, debe salir en silencio siempre. Primero el guión y cruz de Jerusalén, la cruz de guía, con dos cirios a los lados. Luego todas las hermanas, o sea, las mujeres que eran hermanas del Nazareno, con cruces ante los pechos, y van llevando ellas con sus manos las cruces. Luego el estandarte y una bandera de hierro morado al hombro de un cofrade que la arrastra. Actualmente todavía hay cofrades que van arrastrando cruces de madera. A continuación iba Jesús, a quien seguirán los hermanos con sus túnicas con una soga al cuello, que ya no se realiza, van con cíngulos, con un cinturón de esparto. Pies descalzos o alpargata de hilo blanco, con la cruz al hombro, siempre detrás de Jesús. Luego la Virgen de los Remedios, acompañada de San Juan Evangelista con la mano señalando a Jesús. Si ustedes decían bien, muchas veces yo no sé si los brazos son articulados o no, pero el San Juan Evangelista va señalando a Jesús porque va hablando con María. Y cantan a lo largo del recorrido el Salmo 50, que es el Miserere Mei Deus, o si no, cantaba la letanía. En el capítulo 12 se habla del itinerario. El itinerario era el siguiente: de la iglesia se iba al Calvario, y nos preguntamos, ¿dónde estaba? Bien, el Calvario estaba en la calle Morón. Era seguramente una cruz, lo mismo que las cruces del Humilladero, que se ponían a las afueras del pueblo. Ustedes saben, el camino del Humilladero, seguramente la cruz del Humilladero, la más cercana, porque allá abajo en Arco, en la carretera de Arco, había otra. La más cercana estaba en el Pozo Nuevo, lo que nosotros hemos conocido siempre como el Pozo Nuevo. Una cruz que se ponía a las afueras del pueblo. Esta estaba dentro de la calle Morón, o sea, dentro del mismo pueblo. Después de esa llegada al Calvario, se volvía, en el camino de Morón se volvía, hasta la Veracruz y después vuelta a la iglesia. Pero dice también la regla que cuando se termine la ermita, desde el Calvario aquí arriba, que seguramente yo calculo que estaba hacia la calle, el cruce con la calle Herrería, desde el Calvario se dirigirá a la ermita. O sea, salió de la iglesia y va aquí a la calle Morón, a la cruz del Calvario. Después se dirigía por la calle entonces de Jerez, la plaza del Cabildo, la calle de Jerez, hasta la ermita de San Sebastián. Y de allí a la Veracruz. Y de la Veracruz volvía a la iglesia. Esa era en cuanto la ermita de San Sebastián estuviera terminada y el santo estuviera allí. En el capítulo 13 dice que todos los hermanos deben confesar y comulgar desde el domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, porque no dice bien el cuerpo penitente y el alma manchada de pecado. Y lo pongo entre comillas porque es al pie de la letra lo que dice la regla. Se exhortaba también a los hermanos a acudir a la iglesia los lunes, miércoles y viernes durante toda la cuaresma. En el 14 se habla de que cualquier hombre o mujer puede hacerse hermano siempre que pagara dos reales. O sea, decía hermano pagando dos reales. Y un real cada año el Viernes Santo para recaudar para la procesión, aparte de lo que recaudaban los mismos hermanos que salían con los platillos, con las demandas, por la calle recogiendo reales, que es lo que, o maravedíes, que es lo que podían dar en aquel momento. Para el Viernes Santo, para la procesión y para la fiesta. Decía que lo apuntaría el escribano en el libro de cuentas, todo lo que se hubiera recogido. El capítulo 15 habla de los rezos. Deben rezar cada día los hermanos, en su casa o en la iglesia, en donde fuera, la camándula, actualmente la camándula, incluso había una especie de congregación que con ese nombre, que procede de un pueblo pequeñito de Italia. O corona del Redentor, que era exactamente 33 veces el Padre Nuestro, con 5 Ave María en memoria de la corona de espina, seguramente por los 33 años de Cristo. El 16, confesión y comunión, había que confesar o comulgar 6 veces al año, una en Pascua de Navidad, en Natividad, otra el día de San Sebastián, el día 20 de enero, otra en Semana Santa, otra en Pascua del Espíritu Santo.
Pentecostés, que son 50 días después del domingo de Pascua. Otro, el día de la Asunción, que es el día 15 de agosto. Y otra, Todos los Santos, que es el día 1 de noviembre. En el 17 se habla de si algún hermano sano o enfermo necesitara ayuda, los demás tenían que ayudarles como pudieran. El 18 habla de lo mismo, pero si estuviera enfermo, los hermanos mayores tenían que visitarlo y cuidarlo. Y les dice que se les pida también que haga testamento en las obras, y en las obras pías que hiciesen, dejase alguna manda según su caudal a la cofradía. Esto es curioso porque he leído muchísimos testamentos, sobre todo de 1700 y de 1800, donde la mayoría de los fieles eran muy devotos. Entonces, si ven ustedes cortinales, tierra, azas de tierra que pertenecieran a alguna hermandad, normalmente era porque algún hermano, al morir, se las dejaba. Si no dejaba esto, dejaba dinero, una cantidad de reales. Hay muchos de ellos que dejan, cuando la ermita de la Veracruz se derrumba para la reconstrucción, dejan cantidad no solamente reales, de ducado, de monedas más importantes, ¿no? Lo mismo que para la de San Sebastián. Y fíjense como en la regla, en la misma regla, el capítulo 14 dice que se le pida al que esté ya moribundo a que dé alguna cantidad para la hermandad. El 19 habla de los entierros de los hermanos. Debe acudir a cada uno de los entierros de cualquier hermano con la insignia de la misma, con dos hachas, con dos velones grandes de cera para acompañar al cuerpo hasta la iglesia. En aquel momento los entierros no se hacían como ahora, o sea, el cura iba hasta la casa del difunto, desde allí venía acompañando con los hermanos hasta la iglesia, y normalmente se enterraban en la iglesia, o sea, no iban a partir de 1800 cuando van al cementerio de San Sebastián. Antes no, antes se enterraban en la misma iglesia. Decía también que si fuera el muerto algún hijo o hija de cofrade, se actuaría igual siempre que la familia diera 4 reales. Y si fuere pariente o criado, en algún caso incluso había esclavos, que se dieran 8 reales. El 20, que también habla de los hermanos difuntos, dice que se debía ofrecer por ello una misa cantada y otra rezada de requiem sobre su sepultura. Si el hermano se enterraba, hay muchos que se entierran delante del altar, lo piden ellos, lo veremos ahora por lo menos dos, delante del altar de Jesús, lo más cercano posible a la Virgen de los Dolores, porque estamos ya en 1800 o a finales de 1700. Decía que allí, en el mismo sitio donde estuviera enterrado, es donde se decía la misa. A los fundadores, claro, los fundadores no existían en 1800, habían muerto muchísimo antes, ¿no? A los fundadores, dos misas cantadas y dos rezadas, pero debían de pagar la familia, los que quedaran, limosna, como ya era costumbre. Todos los hermanos y hermanas rezarían el rosario por los hermanos difuntos para que el Señor los saque del purgatorio. El capítulo 21 decía que había que honrarse unos a otros, o sea, no podían tener pelea entre ellos. Los hermanos se tenían que honrar entre ellos. Si algún hijo de cofrade o hermano cantare misa, si se hiciera cura, tuviera que cantar misa, debería acudir la cofradía al hecho, al acto, a la misa, con 4 hachas o cirio, cantando desde su casa a la iglesia, acompañando con el guión e insignia de la cofradía. En el 22 se habla de hacer una caja con 3 llaves. De ahí, bueno, esto ocurría en hermandades y en muchísimas instituciones antiguas, lo de los 3 claveros. Ustedes saben, actualmente, me imagino que Tamara tendrá conocimiento, sabe lo que son los claveros del ayuntamiento, son 3 personas que tienen que firmar todos los documentos. En este caso, bueno, el nombre viene de la llave que tiene que tener cada uno de los claveros. Para poder abrir necesitaban 3 llaves, no una, sino 3. Y cada persona tenía una, o sea que uno no podía robar si quería porque necesitaba el consenso de los otros 2. Se guardará en la iglesia entre las demás arcas de las otras cofradías. En el 23 se habla de que tienen que estar sujetos los hermanos y la hermandad tiene que estar sujeta al provisor del arzobispado. Todos los hermanos y cofrades se han de sujetar a sus órdenes. Y por último, el 24, el último capítulo, las cosas tocantes al gobierno de la cofradía, dice que los días de fiesta se debe colocar una mesa a la puerta de la iglesia, con un hermano, un oficial y un escribano con los libros de entrada, por si alguien quisiere asentarse como hermano. Como ven ustedes, una de las funciones fundamentales era recaudar dinero. Que se haga una caja pequeña para archivos,
donde guardar los libros, clavada en la pared de la iglesia con dos llaves, en este caso no tres, dos, una para el cura y la otra para un oficial que nombraran los hermanos. Allí se guardaban las reglas, los papeles, las escrituras, los protocolos notariales donde venían las donaciones que hacía cada uno de los difuntos. A los hermanos rebeldes o inobedientes se les debe de condenar con dos libras de cera que cobrará el mayordomo. Si alguien de otra cofradía se quisiera apuntar y tuviese cargo en la otra, no podía tener cargo en la de Jesús. Un ejemplo, una persona es el de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Expiración. Pide asentarse, o sea, a entrar dentro de la Hermandad de Jesús. No se puede nombrar a esa persona como miembro de la Junta de Gobierno. Ahora, hablando de otros datos de la hermandad, era fundamental, pues, esa fue la idea de Coque al principio, que se hablara de la realización del Nazareno, ¿no? Ya que se cumplen 390 años de su realización. El día 30 de agosto de 1633, Pedro Nieto, que era maestro pintor de imaginería, era escultor también, decía: estoy convenido y concertado con Pedro Criado, vecino de la villa de Espera, de hacer una hechura de un Cristo Nazareno en su peana, de bulto, con dos cruces, una para el altar donde ha de estar y otra para la procesión, hueca, de caja, pintado y encarnado, rostro, pecho, brazo, hasta la sangradera, pie y pierna hasta la rodilla. Y lo demás, se le ha de poner una tunicela nazarena que cubra todo lo que no estuviera encarnado. Quiere decir, es un Cristo de candelero, o sea, por dentro el Cristo son trozos de madera. Ustedes le ven la cara, le ven las manos, le ven los pies, un poquito del pecho y nada más. Aquí lo dice claramente. Tiene que tener además dos cruces, una pequeña para cuando se coloca en el altar y otra grande para cuando sale en procesión. Dice además que hasta la sangradera, los brazos, no sé exactamente cómo los tiene ahora, hasta la sangradera, que era el sitio donde a los enfermos antiguamente el cirujano le hacía el corte para poder sacarle la sangre para curarlo, para sanarlo. Esa era la sangradera. Con su corona de espina, con tres potencias doradas, ahora lo veremos, creo que esta no es la misma corona del original, y todo lo demás que fuese anejo y concerniente al adorno de la dicha hechura. Debía tener dos varas de alto aproximadamente sin la peana, o sea, unos 60 aproximadamente de altura, bien hecho y acabado, a contento y satisfacción del susodicho, se refiere a Pedro Criado, que era la persona que estaba con él cuando firma el documento. Y se entregará a fin de octubre de este año de 1633. Se contrató el día 30 de agosto, o sea, tenía desde agosto, el último día de agosto hasta octubre del mismo año. Y además, Pedro Criado, o alguien que mantenga la hermandad, debía de acudir a Sevilla para traerlo a Espera a costa de la hermandad. O sea, él, Pedro Nieto, se lavaba las manos. Esta es la escritura, lo que he leído antes, es lo que dice ahí. Sepan cuánto esta carta vienen, como yo, Pedro Nieto, maestro pintor de imaginería, tal, tal, tal. Al final está firmado por Miguel de Burgos, que era el notario antes quien lo firma, Pedro Nieto, que esta es su firma, después Ginés de Garneta, que es la firma de aquí arriba, Ginés de Garneta, y Fernando Ramírez, que este de aquí abajo son dos notarios de Sevilla también, que están como testigos. Otro testigo tenía que ser Juan Morales Salazar, el cura, pero no aparece la firma ahí, lo que quiere decir que no estuvo en el momento de hacer la escritura. Dice la escritura también que Pedro Criado no firmó porque no sabía. Y esa es la escultura de, yo pienso, aunque la Junta de Andalucía, los miembros del IAPH que estuvieron aquí, ¿verdad?, decían que no hay ningún otro documento que hable de otro nazareno. Aparece, como ahora veremos más adelante, en algún caso, aparece alguna peluca. Pero hablando con Jesús Palomero, que ustedes conocen también, dicen, no, eso no tiene nada. En el barroco era muy propio, era moda, y había un momento durante unos años, de 10, 15, 20 o 30 años, el tiempo que fuera, que se le colocaban, a los cristos se le colocaba una peluca.
Esa está, la hice yo, está un poquito peor, este de más calidad, una de las fotos que me mandó Coque. Además, viene cuando hace la escritura, te dice cómo tiene que estar, con un pie hacia adelante, lo mismo que está el Gran Poder, vamos, en movimiento, tenía que representarse un Cristo, un Nazareno en movimiento. Es una escultura de candelero, pertenece a la Escuela Sevillana, barroco. Está hecho de madera de pino, pigmento de aceite, barniz, tela y plata. La tela se refiere a la vestidura que lleva el nazareno. Está tallado, esculpido, cincelado, repujado y con costura por la ropa. Pedro Nieto además realizó aquí, no sabemos para qué hermandad, es una pena porque nos hubiera dado muchas pistas, un Cristo crucificado de pasta para Francisco Hernández, que era un vecino de Espera, pero no dice de qué hermandad. Tenía dos varas de alto, unos 66, unos 60 y tantos metros aproximadamente, con los brazos de goznes, o sea, brazos que se podían articular, que se podían mover, por el precio de 50 ducados. Ustedes multiplican por 11, que tiene cada ducado, eran 550 reales. El anterior, el nazareno, costó 400, de los cuales a él, a Pedro Nieto, en el momento de la firma del contrato, se le dieron 100. Los otros 300 hubo que pagárselos después. Una imagen más cercana. Pedro Nieto, para que ustedes sepan, fue discípulo de Francisco de Ocampo en este tiempo, 1610-1643, que él falleció, y realizó sobre todo figuras de pasta, que eran más económicas para las hermandades que la madera y pesaban menos para colocarlo en un paso y pasearlo, hacer las procesiones de Semana Santa. Realizó figuras dedicadas a misterio, sobre todo de las hermandades de Sevilla, en los ladrones de la hermandad de Montesión, un crucificado para Nuestra Señora de la Esperanza en la iglesia de San Gil, la Macarena, la de la Macarena, Nuestro Padre de las Tres Caídas de San Isidoro, el que pueda entrar allí en la iglesia de San Isidoro, allí está, lo que pasa es que ya no desfilan de Semana Santa, y figura del paso de la Quinta Angustia, que está en la Magdalena de Sevilla. Esta es la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, anterior a la actual, y se sabe que era de cartón. Lo que no sabemos si fue realizada también por Pedro Nieto o no, porque él era especialista en imágenes de cartón. Esta es la actual, es una escultura de candelero de época contemporánea del año 1963, su autor es Carlos Bravo Nogales, de madera de pino, pimiento de aceite, de tela y plata, porque lleva ropaje la Virgen, y las técnicas son barnizado, pintura al óleo, tallado, esculpido, cincelado, repujado y costura. Tiene una altura, es un poquito más chico que el nazareno, de 1,52. Este es el San Juan, si fijan ustedes en su mano derecha, como está señalando uno de los dedos, el San Juan Evangelista, es una escultura de candelero barroco de entre 1751 y 1800, no hemos encontrado, tiene que estar en regular, normalmente todas las imágenes tienen su escritura. Yo no la he encontrado, las de ninguno de los dos San Juan, bueno, ni ninguno de los otros Cristos de la Expiración o de San Antonio. Entre 1751 y 1800. Y los materiales son pigmento de aceite, barniz, madera de pino, y las técnicas que utilizó el escultor, el barnizado, pintura al óleo, tallado, esculpido y la costura por los ropajes. Todas las imágenes, estas y todas las que están dentro de la iglesia de Santa María de Gracia, están protegidas por la normativa de entonces de la Junta, bueno, entonces actual, de la Junta de Andalucía, pero que publicó el 18 de diciembre de 2007, en el BOA número 248, en la página 6. Esto de aquí, de la iglesia de Espera y de cualquier iglesia de Andalucía. Este es el San Sebastián de la Restauración, los datos que nos da también el Instituto Andaluz de Patrimonio. Es una escultura de busto redondo, esta es completa, no lleva ropajes de tela, solamente lleva una especie de sudario también, de la Escuela Sevillana, de la edad, bueno, más de la edad moderna, es más del Renacimiento. En 1633 se sabe que ya existía. Cuando hacen la regla, el San Sebastián existe ya. Entre 1576 y 1600. Dentro de la iconografía es un San Sebastián y pertenece a un anónimo sevillano porque no sabemos quién es, quién la hizo. Esta es la imagen de la Verónica, de poca calidad artística también, posiblemente de un carpintero de aquí local. Hubo muchos carpinteros, bueno, a uno de ellos, Bernal,
realizó, por ejemplo, el último, que yo no lo recuerdo bien, pero personas mayores de aquí sí se tienen que acordar del último coro de la iglesia, que se quitó de en medio cuando se restauró la iglesia a finales de los 50 y principios de los 60. Ese coro lo realizó un Francisco Bernal, creo que era un carpintero de aquí. El anterior lo hizo el padre de Alonso Cano, Miguel Cano, que era compadre de Pedro Legot. Entonces hizo el compromiso de traerlo aquí, hacer un pequeño coro, era más chico que el último. Esta es la imagen de la Verónica, que desconocemos absolutamente todo. El retablo actual de la Escuela Sevillana, dice el Instituto de Patrimonio, barroco pleno, entre 1734 y 1766. Materiales, pigmento al aceite, barniz, madera de pino, pan de oro, tela y plata. Y las medidas son 6,72 por 4,75 y 1,54. 6,72 se entiende de altura, 4,75 de anchura y 1,54 desde la pared hacia nosotros. Otra imagen del mismo retablo. Esta es de más calidad también que la otra. Y otros datos de la hermandad que son curiosos. En 1633, recién hecha la regla y el Cristo, el Nazareno, las aguas del atrio de la iglesia, del patio que está por detrás del retablo actual del Nazareno, entraban en el altar de Jesús. Y al estar más alto que el suelo de la capilla, lo que hacían era que el patio estaba más alto, el agua entraba y mojaba el suelo del retablo y lo dañaba. Yo no sé si tú te acuerdas, Miguel, un día que me llamaste, porque había aparecido un canalón en el patio, exactamente aquí enfrente, en el atrio, más para allá de donde está esta habitación que hicieron los curas para las catequesis, un canalón para conducir agua. Entonces no se sabía para qué era. Pues era para esto, para desviar todo el agua para que no entrara dentro de la iglesia y desviarla a este lado, a la casa del cura, al patio de la casa del cura. Se pide entonces abrir una zanja, que es la que nosotros vimos. En 1678 se contrata, un poquito antes que este que hemos visto, un retablo de columna con José Ruiz de Armario, que era carpintero de lo blanco, se entiende, carpintero de lo bueno, y Juan Jiménez de Revuelta, que era el carpintero de lo vasto, de lo prieto, dice el documento. Según la planta, el dibujo que había realizado Francisco de Escobar, que era un pintor vecino de Villamartín. El precio del retablo anterior era de 1.200 reales. Tenían que realizarlo desde julio al 8 de septiembre, desde el día 1 de julio al 8 de septiembre de ese año 1678. Y lo hacen ante el escribano de espera, que se llamaba Diego Romero Armario, que estuvo un montón de años, era el escribano, el notario y el secretario del ayuntamiento. Dice que 600 de eso, o sea, la mitad de lo que costó aquel primer retablo, bueno, seguramente segundo, porque cuando se coloca el Nazareno y la Virgen en el primer momento hay otro, aunque fuera de más mala calidad, porque unos años después, 40 y tantos, 50 años después, están haciendo otro. 600 de esos reales los había recaudado un fraile que estuvo aquí, Fray Francisco de Sotomayor, que era agustino, que predicó en la villa y se encargó de recolectar dinero para el retablo de Jesús. A mitad del siglo XVII está acabada la ermita de San Sebastián, a partir de 1651-52, y se pidió entonces licencia para celebrar misa. Entre ellos interviene Juan de Morales Salazar, el cura que decía anteriormente, el que pedía permiso al provisor del arzobispado para que allí se pudiera celebrar la misa. La ermita, en ese momento, tiene 28 varas de largo, o sea, 23 metros, por 8,5 de ancho, unos 7 metros. Recordad, ya lo dijimos el día del puente, una vara aquí tiene 0,836. Multiplican ustedes cada una de las varas por esa cantidad y nos da los metros. Está dividida en tres capillas. La central está solada, es decir, tiene suelo, la habían colocado suelo, seguramente ladrillo. Pero las otras dos capillas laterales no tienen. Las otras dos no están soladas ni enlucidas siquiera. Francisco Javier Morales pide que se licencie para la misa con el fin de alentar a los vecinos a que se terminen las dos capillas laterales y costó unos 3.000 ducados.
O sea, multiplicado por 11, 33.000 reales. Por otro lado, Juan López de Moya se comprometió a levantar hasta, era un alarife, un albañil de aquí, hasta 10 varas de alto. O sea, 8,35 metros de alto lo que tenía aquella primera, bueno, primera, segunda, porque se restauró, ermita de San Sebastián. Él se comprometía a realizar 4 cenefas alrededor hasta los capiteles. Cada cenefa, o sea, la cenefa entera tenía una vara cuadrada de ancho, 0,83 centímetros de ancho. Y debería llevar el hastial. El hastial es el punto último en un tejado, a dos aguas en una casa, el punto de arriba es el hastial. Pues el punto alto tenía que tener 8,35. El carpintero, bueno, para ello él mismo se comprometía, hipoteca su casa, que vivía en la calle del Pozo, el día 25 del 3 de 1651. El carpintero fue Juan Jiménez Revuelta, que fue el mismo que realizó los bastos, se puso la madera para la ermita y para el retablo del Nazareno. La hermandad pide también elaborar un cuarto para recoger a los pobres viandantes adosados a la ermita que sirviera de hospital. En principio se realiza un cuarto. Ahora, cuando veamos el proyecto de Vicente Bengoechea, vemos que él se pide que sean dos cuartos, uno para hombres y otro para mujeres. Además, dice el documento que solamente hombres y mujeres podían dormir en el mismo sitio siempre que presentaran un documento de que estaban casados, si no cada uno tenía que ir a un cuarto. Tras el terremoto de Lisboa en 1755, se le hace el compromiso a Vicente Bengoechea, se ven ustedes que fue el arquitecto, uno de los arquitectos que interviene en la realización de la fábrica de tabaco de Sevilla, en la universidad, donde está el rectorado, en la calle San Fernando de Sevilla, pues uno de los que interviene allí viene aquí también a reconstruir la iglesia porque con el terremoto de Lisboa se había caído, sobre todo se había caído la parte de la fachada. Entonces él diseña la fachada actual, lo que nosotros vemos, las ventanas las hace Zubiaga, pero el dibujo de cómo va a quedar aquello lo hace él. Y se fijan ustedes cómo, si la miramos de frente, en la parte de la derecha, en una de las ventanitas nos dice, la primera ventana, nos dice que un terremoto destruyó el templo el año, el de 1 de noviembre del 1755. En el otro lado, ¿qué hace? Las mismas ventanas, pero ciega, porque allí no había escalera ninguna. La de nuestra derecha, como las que sirven para dar luz a la escalera, sí están abiertas. Decía que tras el terremoto de Lisboa se le hace el compromiso a Vicente Bengoechea para realizarle el proyecto de reedificación. Había plano, pero se han perdido. No, seguramente no se conservaron aquí porque a Jerez, el archivo diocesano, no llegó. Entonces, una posible distribución, yo le pedí a Manolo Casco que me hiciera una especie de no lo sabemos. Pero el documento dice que tiene que tener, es de 1762 el proyecto, dice que tiene que tener, aparte de la nave con su crucero, una nave central y dos capillas laterales, como el anterior, debe tener una habitación para los sacerdotes, un patio, las dos capillas, la casa del santero, que aquí hemos puesto la puerta por fuera, pero que seguramente podía tener puerta por fuera y puerta por dentro para entrar directamente a la ermita. Por detrás, por fuera, la caballeriza y el pajar, donde se guardara el grano, la paja de la bestia que sirviera al santero. Y por el otro lado, el granero. En el lado derecho nuestro también, la sacristía, y abajo, cercano a la actual calle, el camino que lleva arriba al castillo, el hospital para hombres y el hospital, las habitaciones, realmente eran habitaciones, para mujeres. Ya digo, esto es una aproximación porque como simplemente Bengoechea lo que dice, número uno, tal, número dos, tal, número tres, tal, no sabemos exactamente la distribución que tenía. En un principio, la Virgen se llama de los Remedios. En 1704 se denomina Nuestra Señora de las Angustias. En 1709 se realiza una corona. Voy a dar algunos detalles, porque si no, bueno, dos libros de cuenta y cabildo dan no para una conferencia, sino para muchas más, son muchísimos datos y eso no nos iba a aburrir. En 1709 se realiza una corona de plata para Nuestra Señora de la Angustia, por lo tanto ya vemos que entonces ha cambiado de nombre. La realiza Antonio Cancino, que era un platero de Sevilla,
y por un valor de 600 reales. En el 15 aún no estaba pagada, porque en otro cabildo del año 1715 dice que todavía se le deben a Cancino tantos reales de la corona. Eran, por lo tanto, ustedes unos morosos. Bueno, vuestros antepasados en la hermandad. Una cruz grande para Jesús para la procesión, hecha por José Correa, que costó 150 reales. Estamos ya en el año 1709. La primera era de 1633. La cruz, seguramente las dos, se habían estropeado. Y otra pequeña para el altar. Él mismo adereza el rostro y las manos de Jesús. O sea, él algún defecto, algún problemilla tendría las manos y la cara, que él las arregla. Hacen una corona de plata para Jesús, y el que la realiza es Fernando Ponce. Yo no sé si ustedes recuerdan quién es Fernando Ponce, a quien Espera estuvo en varias ocasiones. Si ustedes miran la urna del Cristo, del Santo Cristo de la Antigua, por detrás veis una luna, una estrellita, son de plata, la realizó el mismo platero, Fernando Ponce. En 1715 compone la urna de Jesús Francisco Bernal, que era un carpintero de aquí, de Espera, y cobró 1.088 reales. Esta urna no es la urna del Santo Cristo. Una urna o una urnia era el paso en el que iba el Cristo. Normalmente una parihuela es un paso plano y se monta el santo encima. Cuando tenía bulto, cuando estaba en alto, a eso se le llama urna o urnia. La hizo Francisco Bernal y cobró 1.088 reales. En el 27, estamos todavía en el siglo XVIII, gastan 45 para el cartel de Jesús. He puesto esto en insignificante, pero es la primera vez que me aparecía un cartel. Actualmente se realizan muchos carteles en Semana Santa y para el Cristo, etc. Entonces es la primera vez que aparece un cartel. Y para la misa de difunto. En el 31, 10 reales para una peluca. Y al que le compra la peluca, un tendero de aquí, que era Diego del Monte. En 1733, una corona de plata para el Nazareno, también de Fernando Ponce. También varas plateadas para el palio de la Virgen, que costaron 3.060 maravedíes. Es decir, 90 reales. Un real tiene 34 maravedíes. Dividen ustedes 3.060 entre 34 y de eso. Una corona de plata para la Virgen, que costó 18, seguramente no de plata, la corona que fuera sería un baño de plata, que costó mucho más barato, a Fernando Ponce también. En el 39 existe un inventario, o hay un montón de cosas que no voy a decir. Aparece la corona de plata de la Virgen, tres tocas, una bordada de oro de Granada, tres capas para San Juan, rostro, manos, manto y candelero de la Santa Mujer, la Verónica, y un paño blanco con tres rostros, que es el que sacaba la Verónica cuando salía en procesión, con las tres caras de Jesús. 24 túnicas, una urna para Jesús, unas andas para la Virgen, fíjense que dice cosas distintas, urnas y andas para la Virgen, y ocho varas plateadas para el palio de la Virgen, dos parihuelas para San Juan y la Santa Mujer, porque los dos salían también en procesión, y el libro de la regla. En el inventario del 39 aparece ya el Senatus, una banderita pequeña con SPQR. Ustedes habrán visto, sobre todo en las procesiones en Sevilla, el Senatus Populusque Romano. O sea, el Senado y el pueblo romano. Y un estandarte de tafetán, de una clase de tela, morado con un cordón y borla. En 1804... se hace un expediente para solicitar a Carlos IV, el rey de España, la aprobación real de las reglas por parte de Andrés Romano Santiago, que era en ese momento, en 1804, el hermano mayor. Hay muchos romanos en la hermandad de Nazareno desde siempre. Decía que este hombre es el hermano mayor. En este caso se envía a Madrid estando como rey Carlos IV. Fue en 1804. Hasta 1809, deben ustedes que estuvo él. Después vino el deseado, el nefasto Fernando VII, su hijo. Lo hacen por medio de Patricio Puerta, era el procurador en Madrid que se encarga de esto del asunto. En 1811 contesta el fiscal de su majestad y dice, pongo comillas, no encuentra motivo para que se informe en favor de la hermandad cuyo su objeto principal se reduce a una procesión en el Viernes Santo
y que causaría risa en todos los espectadores. Y cierro comillas. Firmado en Sevilla el 18 de abril de 1811. Y tiene su explicación. El rey no es Carlos IV, que era muy cristiano, aunque no tuviera un comportamiento católico, ni mucho menos. El rey era José Napoleón, el hermano de Napoleón. Y entonces los franceses, que eran los que realmente, los franceses con los españoles, afrancesados, que eran los que estaban en el gobierno, pensaban que no iban a dar aprobación real a una institución como una hermandad de Semana Santa. Ustedes saben que en Espera hay dos hermandades que tienen aprobación real. Una es la Hermandad de la Aspiración, que fue la primera, porque ella dio en el clavo, se fundó y rápidamente la solicitud y se la dieron. Otra fue la Soledad, que la pidió un poco después y se la dieron. A continuación la piden el Nazareno y el Santo Cristo y ninguna de las dos, a ninguna de las dos se la dan. Y posteriormente ya ni se preocuparon de pedirla. Para ir terminando, pongo aquí algunos datos de testamento, como decía anteriormente. En el testamento de Francisco Tenorio, este hombre era natural de Arco y vecino de Espera, dice que es mi voluntad ser sepultado en la iglesia parroquial de esta villa, en sepultura de fábrica. Quiere decir, no es lo mismo sepultura del suelo, abrir un hoyo en el suelo dentro de la iglesia, que no tenía la iglesia, no tenía loza, no tenía ladrillo. La iglesia, si ustedes ven muchos documentos antiguos, lo que tiene son esterones encima, hasta un momento en que ya sí se le coloca el ladrillo, ¿no? Pero se hacía de fábrica, quiere decir, se hacía de ladrillo o de piedra solamente la tumba, o sea, se cavaba un agujero, una sepultura en el suelo y se hacía de ladrillo. Lo normal es lo de la gente más pobre, que no estaban ni debajo de la cripta, ni que tenemos documentado algunos de los que se enterraban dentro de la cripta, lógicamente eran los que tenían más dinero, se enterraban dentro de una de sepulturas de fábrica, decía. Que sea la más inmediata, ¿qué puede hacer a los pies de la soberana Virgen y Madre de Dios de los Dolores? A quien siempre he tenido y tengo particular devoción con la forma de entierro que pareciese y fuese voluntad de mi mujer e hijo. O sea, él pensaba que él moría antes que su mujer. Y que se me digan por mi alma e intención 100 misas rezadas. Cuarta por parte de colecturía, con dinero que ya tenía, a 2 reales y maravedíes cada una. 210 reales pagados al clero por su derecho en la procesión. O sea, los curas que iban en la procesión de Semana Santa cobraban. 50 reales pagados al reverendo padre Fray Gabriel de Sevilla, que este año es el que hace el sermón de la pasión el Viernes Santo por la mañana. O sea, antes de salir la hermandad, antes de las 5 de la mañana. Y 47 reales gastados en componer las demandas en la ciudad de Sevilla, los platillos de pedir. También fueron gastos 19 reales al maestro carpintero por gobernar la Santa Mujer y componer los bancos. Gobernar se refiere a que lo restauró. 4 reales que pagaron a Antonia Doblado, lo he puesto simplemente porque eran 4 reales a una mujer que preparó los bocadillos y dio alfileres porque hicieran falta en la procesión. 23 reales por refresco al padre predicador, que ya hemos visto que era el fray Gabriel, después del sermón. 6 reales por llevar y traer los bufetes a la iglesia y los pasos, una especie de mesita que van colocando. Y 88 reales a don Carlos de Ferrera, que era uno de los potentados de aquí, por alquiler de un granero donde se encierra la urnia de Jesús y los demás pertrechos de la cofradía. Todos aquellos muebles que tuviera la cofradía los metían dentro de un granero, de un almacén que tenía este hombre, don Carlos de Ferrera, y él cobraba esos 88 reales anuales por tenerlo allí. Había deuda de los hermanos, por un lado 190 que debía solamente uno y 113 que debían entre unos cuantos. En el documento, en el libro de Cabildo y de Cuentas, aparecen quiénes son. Ellos apuntaban quién eran los que debían. 44 reales que pagaron al secretario por asistir a los cabildos y llevar las cuentas. Por eso decía anteriormente que este era el escribano, era el que escapaba mejor, porque ese siempre cobraba. Los demás normalmente pagaban por llevar al Cristo, por llevar los estandartes, por llevar los cirios, por llevar lo que fuera. El escribano cobraba. Y ya está. Para no cansar más al personal, hay muchísimo, porque sacar algunos datos del primer libro de Cabildo, otros datos del libro de la hermandad, el último que queda, que conserva la hermandad. Ya está. Yo creo que llevamos un rato. Y tienen ustedes que estar ya cansados. Y alguna gente, por lo visto, tenía partido esta tarde también.
Así que nada más. Muchas gracias y hasta el año que viene. Porque todo esto no lo sabíamos, no lo sabíamos. Entonces, yo creo que esto es para nosotros muy importante. Es un humilde regalo. Para nosotros era muy importante que este empezara en el 2023, cuando falta una década, para el cuarto centenario, porque es importante. Porque a partir de ahora nos tenemos que poner a preparar ese cuarto centenario. Bien, por ejemplo, Manolo, yo te agradecería que si pudiéramos tener un libro histórico de la hermandad donde todos esos datos que tú has reflejado se pudieran tener, pues de aquí a 10 años, pues mira, tenemos tiempo. Y yo te ayudo y nosotros lo necesitamos. Por eso. Eso es. Y que además un centenario, pues ahora mismo lo que es la orden que más o menos pues nos lleva lo que son los obispados, pues siempre te permite hacer cosas extraordinarias en múltiplos de 25. Entonces ahora es un momento, 400 años, yo creo que es un momento bastante importante y muy significativo por hacer eso, más todo lo que tengamos que hacer de extraordinario. Y bueno, pues agradecer todo lo todo y al Ayuntamiento. Disponible. Sí, de aquí entonces. Estamos vivos. Nada, pues muchas gracias.